¡Hola, Esther! Pero no me escapé como me han llegado el BIM Manager Chile. En esta oportunidad, videoconferencias, teletrabajo, quizás es una segunda opción para todos ustedes. Desde ya, como siempre, le agradezco como siempre su existencia. Y vamos a qué es lo que es Jitsi.org a continuación. Así como lo hemos visto en otros programas de teleconferencias, espero que les sea de mucha ayuda. Y nos veremos a continuación, desde ya, como siempre, agradeciendo a Imagines para las heredas Chile Ingenieros Civiles, tanto para su ciudad en su región. Contacten a Jessica Garrido, Miranda, Cristian Díaz Rojas, a Escuela Construcción, con Cristian Cabrera Mendoza, CHC en Punta Arenas, en la región de Magallanes, para todo el tema de gases y combustibles, que lo estamos apoyando para temas de proyectos, ingenierías, desarrollo, SEC, gestión verde, sello verde, aproximadamente STEAM, ingeniería estructural, a Sebastián Stiembler, a BIM Urbano y Arquitecto BIM en su región, en su localidad, en Santiago, a Joaquín Gómez Mella, a Sonda Autodesk, oficial para temas de licencias, a ustedes con Felipe Espinosa de Sonda y apropiado presto de Don Aquiles Manjuey, apropiadamente para temas de presupuesto y desarrollo de proyectos en estas reuniones que podemos hacer en televideoconferencia en esta solución, apropiadamente. Esto no se queda así, esto no se queda acá. Y es el ánimo de hacer estos videos para todos ustedes, para ayudarlos continuamente. Desde ya les agradezco, como siempre, tantos años y nos veremos a continuación. No sin antes agradecerles que se sigan sumando a la Escuela de Construcción Digital, con Cristian Cabrera Mendoza, a la Escuela de Construcción Digital, para todos sus cursos y Dynamo, totalmente certificados con Autodesk, aproximadamente tantos años que hemos estado. Totalmente confiable, totalmente partner. Y también a BIM Expert, también, que se nos suma para el tema con Dani Lobos, BIM Expert, diplomados, asociados, apropiadamente. Desde ya, como siempre, le agradezco su asistencia y volveremos a continuación para todos ustedes. Dije, tenemos en el Google Jitsi.org. En este caso, nos vamos a encontrar en una oportunidad de que es una videoconferencia full de plot. Pueden investigarla, pueden apropiarla apropiadamente de este video, genera download. Pero si nosotros nos ubicamos en la página y vamos a ir y damos clic, vamos a ver que tenemos un apartado que dice Start Call, y eso nos va a redirigir. Y apropiadamente, de acuerdo a las pruebas que yo ya he hecho, hay que tener mucho cuidado porque y también ver la solución a través de este video también apropiadamente. Nos vamos a encontrar con que, de acuerdo a la solución y la programación que este tenga, le vamos a decir, por ejemplo, reunión. Le recomiendo que no le coloquen prueba 1, test 1 o cualquier cosa. Digiten cualquier nombre. Reunión BIM Jaime lo que sea. Listo. Y entonces eso va a generar una solución y sin registrarse, sin nada, para que vean. De acuerdo a eso, sé que ven un poquito más arriba de la pantalla que le estoy tratando de mencionar, le genera un link. Y de acuerdo a eso se va a pagar la proporción de lo que estoy comentando. De acuerdo a eso, van a copiar y pegar cualquier cosa de acuerdo al caso, pero que estamos testeando en todo caso el programa, porque quizás es muy vulnerable. Nos va a pedir solicitar la webcam, necesitamos el micrófono o no. Este programa lo vamos a tener por defecto, porque ya tengo mi cámara activa. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver que se ha iniciado una sesión totalmente libre. Es bastante peculiar este sistema. Entonces, vamos a ver que nos pide Browse Warning,
es como lo normal, estamos testeando el programa y quiero que lo vean ustedes totalmente en español para todos ustedes. Y es como una alternativa, pero también como lo fue Zoom en su momento, o lo es Activa también, porque no falla la cámara, porque ya estoy programando con todos ustedes, también debe haber una solución adecuada. Tenemos compartir pantalla, levantar la mano, generar un chat. Compartir pantalla, que eso lo quiere, que les quiero hacer mención, y que testeen este programa a ver si que es tan factible. Seleccionar una pantalla, en esta oportunidad pantalla 1, la que les estoy mostrando a continuación, a través de las soluciones que les estoy comentando. De todas formas, como siempre, un tema personalizado. Dejen el link. Siempre por lo general tenemos un vemos en esta oportunidad un llamado, visualizar el llamado, corte, etcétera. Y de acuerdo a eso se generará algo dentro de esta plataforma. Lo importante de esto es tener una buena plataforma para esto, o también generar las aplicaciones que también, y espero que lo vean en esta oportunidad. El BIM Manager Chile, en esta oportunidad, como siempre, agradeciéndoles como siempre su asistencia, y espero que, como siempre, y ya llegaremos a los más de 100.000 suscriptores. Como siempre, deseándoles unas cordiales gracias, éxito como siempre, así como llega, y todo en conjunto, colaborativamente, salgamos de todos estos problemas. Desde ya, como siempre, se me cuidan y nos veremos en el próximo video. O sea, así lo estima. Muchas, pero muchas gracias.